Continuamos en un toque de Romero y hoy tenemos un invitado de la improvisación y de la música de Medellín espectacular, Keyson Darío Vidal, conocido como Keyson. Buenas noches, bienvenido, compadre. Buenas noches, David, gracias por la invitación. Keyson Vidal, con ese nombre para que apodo. <laughs> Muy contento de estar aquí. Muchas historias vamos a contar hoy y sobre todo esas, esas historias que tienen que ver con la importancia de la palabra, la poesía, la literatura, en eso. Nos unimos también los trovadores que hicieron, porque hay un invitado, genial, Carlos Palacio, y si uno lo nombra así, quizás la gente no lo identifica, pero cuando hablamos de Pala, un médico de la UPB de Medellín, que se dedicó por completo al oficio de hacer canciones, luego de adelantar estudios de música en el Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba. Nueve discos, tres libros, un DVD editado. Y es considerado por la crítica especializada como uno de los mejores letristas de Colombia. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Pala. Bienvenido. ¿Qué más palabras tiene? recibamos lo con trova este pequeño prefacio. Al hombre le dicen pala, pero él es Carlos Palacio, médico de la UPB. Pero una persona fina que en la música y las letras encontró su medicina. Bienvenido, pala, ¿cómo estás? Bien, bien feliz de estar aquí, hermano. Muchas gracias por la invitación, qué alegría. Bueno, es un placer tenerte de Yarumal, Antioquia coterráneo de Epifanio Mejía, sí, en señor. la hora de Pala, ¿hay algo o un referente que alude a Epifanio? Pues no a Epifanio específicamente, pero sí al pueblo. Es que uno es lo que, lo que bebió en la infancia. Así que yo siempre y con el paso de los años más regreso al pueblo, a los recuerdos del pueblo, a los sonidos del pueblo. Entonces, claro, uno es lo que fue de pequeño y yo, y yo sigo siendo ese muchacho de pueblo todavía. Yarumal está presente en tus letras, en lo que escribes y en lo que cantas. Sí, sí, David, sí. El, el, sobre todo en las sonoridades, en, en las evocaciones. Yo, por ejemplo... Cuando vivía en Argentina escuchaba tangos y yo para mí eso no era música argentina, era la banda sonora de mi infancia uh -huh. porque mi papá y mi abuelo tenían una tienda ahí en la, en la calle caliente de, de Yarumal y yo eso que escuchaba eran tangos, entonces era música mía y, y sigo yendo al tango más por eso que, que porque me gusta mucho el género, pero sobre todo porque es la música de mi infancia y así pasa con muchas otras cosas. Yo leí hoy en el Twitter de Pala que dice... Médico desertor, ¿cómo es eso? ¿Cuándo fue el detonante, no, no más la medicina, voy con la música y con las letras? Pues hermano, yo miro eso en, 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 a la distancia y esa vida de médico es como otra vida, eso, está, eso es un pasado remoto para mí, yo de, decidí que me iba a hacer médico... Cuando estaba en mi noveno semestre, muy al final de la carrera, atendiendo un parto en la clínica León 13, Ahí fue de aquí en Medellín, me di cuenta que yo no quería hacer eso, la señora pujando, yo sudando, esa <laughs> angustia. No, yo dije ese día, no quiero ser médico. Esto va a ser un parto, pa mí. <laughs> esto no, yo esto no es para mí. Pero me gradué, terminé la carrera y después me fui a estudiar música. Pero fue justo en ese momento de, 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 de mis estudios, hacia el noveno semestre más o menos. ¿Puede uno decir que Palas es un cancionero? Ah, me encanta esa palabra. Sí. Sí, yo soy un tipo que tiene una relación sobre todo con la canción, muy especialmente con la letra, que es lo que más me interesa. Pero mi terreno es el de la canción popular. Eso es donde yo me siento cómodo y tranquilo y, y donde más disfruto mi trabajo, es verdad. Trova, poesía, décima, literatura. Pues saque Sin... la trova de ahí porque ya, ya veo... Para ya, para ya, hacer... ya me había preparado aquí. Ya <laughs> le iba a hacer una pregunta ahí todo trovando. ¿Cuál? A ver. Mala es un de Venido de Yarumal, o sea una mezcla de montañero intelectual. No me ponga en eso, amigo. No me ponga en esa línea Yo sí le contesto, hermano. Pero si sí, sigue David, Ay, no tengo ningún problema. Para que mi mente se abra. Al lado de Carlos Pala, el mago de la palabra. El hombre nos respondió y estuvo buena la idea. Un aplauso para Pala, porque les palas que sea. Te voy a, a nombrar expresiones Pala y me decís qué significan para vos. Miti, miti. Mitimiti, miti, es que me llevas al parlache. mitimiti. <laughs> Son las. Es, 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 para mí, es pa', el mitimiti miti es para mí lo que es para toda la gente de los barrios de Medellín. Es decir, esa forma de partir 50 y 50. Es muy bonito llevar esa palabra más allá de las fronteras de Medellín y dejar de pensar que eso es de aquí nomás. Es que el parlache es un tesoro creativo que, al que no le hemos puesto mucho cuidado. Sale para pintura. Sale para pintura, está listo ya. Esto está terminadito y, y para adelante. Lo juro por la cucha. La cucha es mi mamá, la cucha es Uy, sí. la, la bendita, claro. Hágame un cruce. Hágame un cruces, hágame un favor, y hágame un cruces, hágame un favorcito, como con cariño. Esa relación de pala con el parlache y también con la poesía, a mí me, me genera una curiosidad. Es que muchos compositores creen que hoy el día del oficio de componer está solo en escribir como en una línea poética, pero uno también puede recurrir al parlache y a la cotidianidad para hacer música, para escribir canciones. Claro, David, sí, sí. Eh, 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 y creo yo que hay un, un, un eh, lo nombras muy bien, hay un. Una, una creencia más o menos extensa de que, de que una buena canción es una canción poética, pero no necesariamente es así. El, el lenguaje de la canción es muy distinto del lenguaje de la poesía. Claro, a veces se juntan y entonces hay fuegos artificiales, pero, pero la canción es un terreno muy noble, que permite el lenguaje popular, el lenguaje barrial, eh, las expresiones cotidianas, y eso creo que nos falta explotarlo mucho más. Los chicos que hacen hip hop eh, lo han hecho muy bien, han hecho muy bien la tarea, pero el resto de géneros necesitamos acudir a eso que es nuestro y, y explotarlo. Y yo te iba a hablar precisamente de otros géneros musicales, porque así como Yarumal, Inspira Pala Medellín, también es una de las canciones que ha escrito uh -huh. y, un, y un terruño que lo inspira. Y Medellín mmm, sabía unos sonidos como tango, ¿sí? Sí. pero también como a, a acordes de tiple. Claro. Así es. ¿También podría para llegar a pensar en la, en la inclusión de ritmos como el rap, el hip hop o el reggaetón? Por supuesto que sí, siempre. Yo creo que lo único que está prohibido en la creación musical es la prohibición. Claro. Es lo único que no nos podemos permitir, es decir, no hay que decapitar ningún género, no hay que... Cerrarle la puerta a ninguna esfera creativa y por supuesto la respuesta es sí con negrilla, rotunda y resaltada. Qué, ¿Qué bueno sería un remis entonces de Medellín, entonces de Medellín, cómo se vería pala con gorrita y con blim blim, con gorrita y con blim blim, ole 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 la y con gorrita y con blim blim. Yo me le pego a la música, pero no, a la, no, a la, no a la pinta porque no es necesario. <laughs> Hoy que Medellín ha enfrentado la pandemia y que se habla tanto de reactivación económica, ¿qué cree que deberíamos dejarle a esta ciudad para que salga adelante? Mira, David, yo pienso que los esfuerzos que son realmente efectivos y que dejan huella son los esfuerzos menos pretenciosos, es decir, los esfuerzos individuales que hacen el aporte. Lo que. Lo, lo que los paisas decimos, nombramos de manera muy bella hacer la tarea. Si cada uno de nosotros hace su tarea en el oficio que tiene, en el espacio pequeño, sin necesidad de pretender cambiar el mundo y, eh, y resolver todos los problemas en la esfera, en la esfera general, creo que, que, que haremos lo que hay que hacer. Entonces creo que lo que cada uno puede hacer es aportar en su, en su esfera pequeña y hacer la tarea. ¿Cómo componer una canción? Ah, ojalá tuvieras la respuesta, hermano. ¿Cuál es la receta <laughs> de <espalda? risa> Claro, la ruta, mía, la ruta mía suele ser muy variada. Con, el, con los años pasa. Va cambiando pues, de, de, un, de una ruta a otra. A mí me gusta mucho obsesionarme con la letra. Es decir, ese es el área en el que yo me siento más cómodo, el área en la que, en la que yo me obsesiono, me obseco ahí. Me, me puedo pas, pasar peleando con un adjetivo un fin de semana, eligiendo cuál. Por eso mismo, en los últimos años, me, me, le pongo más cuidado. A, la, a las melodías, a, a que la canción sea muy, muy, muy redondita y después ya me quedo peleando con el texto hasta el día que la grabe en el estudio, pero me gusta mucho que, que salga como una cosita al mismo tiempo, la melodía y la letra eh, como, como sólida, pero no siempre ocurre, muy pocas veces ocurre que queda uno feliz con el resultado. Hay que desechar mucho antes de publicar. Este ejercicio del artista, de crear, de componer, algunos mmm, recurren al término... Inspiración. Ah. Otros dicen transpiración. ¿Pala le cree más a la inspiración o la transpiración? No, yo no creo en la inspiración. No. Y creo que si, si el resultado de mi trabajo es, es fruto de la inspiración, pues no tiene ningún mérito. Yo me siento aquí a que las musas me soplen. No, no, no. Yo quiero creer que mi trabajo responde al, al esfuerzo. Por supuesto que hay momentos en los que uno está más conectado, más, más sensible. Pero te tiene que pillar trabajando, porque si no te pilla trabajando no, no tiene sentido, no, no lo vas a hacer. Entonces yo, si yo soy como Gabriel García Márquez, en, lo dice en el prólogo de los 12 cuentos peregrinos de los que cree que un buen creador se, se reconoce más por lo que desecha que por lo que publica. Hay que hacer mucho y votar y votar y votar y votar y votar y eventualmente habrá algo que vale la pena de ser publicado. Es ahí donde la, donde la música también se parece mucho a la trova que, que, que es instantánea, pero que hay que forzar. Absolutamente, la es un músculo. La, en, en, en tu oficio con mayor razón, la gente cree que es un asunto como de inspiración divina. Cuando eso es de ejercicio, es, es un asunto de deporte alto rendimiento. Hay que ejercitarlo y ejercitarlo y ejercitarlo, claro. Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, un premio destacado en la trayectoria de, de Pala. ¿Qué significó ese premio para vos? ¿En qué consistió? Pues David, para mí significó una gran sorpresa. Yo lo digo sin falsa modestia, no me imaginaba nunca ese premio. Eh, pero significa un motor muy 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 bacano porque, claro, yo llevo veintipico años dedicado a la música y solamente unos siete u ocho años dedicado de manera como como seria al oficio de escribir poesía. Entonces digamos que ese premio específicamente de Miguel Hernández porque es que Miguel Hernández llegó a América Latina por los cantautores en gran medida, el público, el gran público conoció a Miguel Hernández por la música, por las musicalizaciones de Serrat que hizo de la poesía de él. Entonces, para mí tiene un doble significado, que si le otorgue ese premio a un cantautor significa como el reconocimiento de que en la canción popular hay aristas poéticas que valen la pena ser reconocidas y que, y que no son dos, dos ejercicios completamente aparte, están muy, muy, muy junticos. Yo he visto en los cantautores Pala que, que hay como una fraternidad, que hay como una red, que cuando están incluso girando se pueden hospedar, se pueden ayudar, eh, hay un colegaje muy bonito, si se puede decir así. Jorge Drexler, uno de sus amigos, y he escuchado que la crítica de Pala. Lo ha llegado a nombrar el Drexler colombiano. ¿Qué opina usted eso de eso? Es una exageración de, de la bondad de, de quien escribe eso. Jorge, con relación a lo primero que dijiste, es absolutamente cierto. Digamos que una de las ventajas de que los cantautores ya no llenemos estadios y no estemos haciendo giras de cientos de miles es que, es que tenemos públicos más reducidos, pero, pero una dulzura de públicos. Entonces, nuestros públicos son, son crecientes, son afectuosos y entre nosotros, los últimos años. En los últimos 10, 15 años se ha tejido una ruta de, de colegaje exactamente como la definís vos. Entonces, personajes como Jorge, por ejemplo, que es faro del oficio, pues es un tipo muy generoso, que abre los brazos, que, que recibe las nuevas manifestaciones, es un tipo muy abierto a escuchar todo y como él hay muchos. Entonces, es verdad, hay un, hay un, un espíritu de, de, de fraternidad entre los cantautores que, que ayuda mucho, que aliviana todo. En la obra reciente... De, de música de pala, eh, he escuchado tres tercos tangos, <laughs> tres obras que están definiendo la ciudad desde momentos diferentes. Uh -huh. ¿Qué encontramos en esos tres tercos tangos? Ese es un trabajo que, que me tiene muy contento, David, porque es la primera vez que yo lanzo un EP, yo siempre soy, soy vieja guardia, entonces hago esos, esos álbumes de 10, 12 canciones que eso es, termina uno muerto, pero este fue un proyecto que intentó eso, contar la historia de mi ciudad. Eh, durante los últimos 80 años y contarla a partir de la historia del barrio Guayaquil, que es creo lef, el ejemplo perfecto de lo que pasó con esta ciudad. Fue durante la década, las primeras décadas del siglo pasado el centro, el motor de esta ciudad, luego en la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado, correspondiente a mi juventud, eh, pasó por un deterioro y un abandono que era, era eh, el último lugar al que uno quería ir en esta ciudad y ahora es el ejemplo vivo de, de, de la transformación de Medellín. Yo siempre cuento esta historia. Yo, el primer extranjero de mi vida, lo conocí cuando tenía 21 años. Yo nunca había visto un extranjero antes de mis 21 años, porque esta ciudad era el último lugar del mundo donde iban los extranjeros. Y ahora yo voy a Guayaquil y oigo hablar en inglés, en francés. A mí me parece la cosa más bonita, con todos los problemas que hay para resolver ahí, porque no es que se hayan han acabado los problemas. Pero ahí está la historia de la evolución de esta ciudad y es lo que cuento en esos tres tangos. <music> Voy a preguntarle a Pala si acaso es como Sansón Tiene la fuerza en el pelo para la composición No, pare que no lo va a contestar el <laughs> Tengo la, la ventaja genética de, de, de tener pelo todavía, esté dado, vamos a ver hasta cuándo me dura y, y no tener panza eso, eso termina acabándose en cualquier momento, pero por ahora, por ahora ha funcionado sí, claro. <laughs> Yo he estado pala en ejercicios académicos tuyos, en Envigado estuve hace unos años, donde pues, nos dabas como unos trucos para componer, nos explicabas temas del ritmo, la rima, la métrica, las asonancias, <laughs> las consonancias, eh, tanta riqueza que hay pues, en, en, en la palabra. Pero vemos que los artistas hoy en día quizás no le están gastando tanto tiempo a ese ejercicio de componer y, y que como que le dedican más fuerza a la música o a la sonoridad o al ritmo pegajoso. Que, que a la riqueza que hay en nuestro vocabulario, ¿cómo es eso? Bueno, yo, yo lo primero es que siempre suelo tener mucho cuidado con esos plurales generalizadores, yo no sé si existe algo como los artistas, porque realmente, claro, evidentemente en el mainstream no se ve mucho el trabajo meticuloso del texto, pero, pero vos mencionas una cosa, yo eventualmente dicto estos talleres de aproximación a la escritura de textos y esos están siempre llenos de muchachos que están súper interesados en profundizar en eso. Yo lo único que tengo para decir de eso es, es lo siguiente, David, un ingeniero estudia materiales, un ingeniero eh, estudia cuánto se puede doblar el hierro o cuánta temperatura soporta el barro. Y los que escribimos canciones, en el mejor de los casos, podemos acceder al estudio solo de la música, pero la letra nos enseña. Y es nada más ni nada menos que el 50% del oficio. Entonces. Eh, yo estos últimos años eh, he intentado como aproximarme mucho al ejercicio docente de, de, de esas herramientas para la escritura de textos eh, que creo que, que vale la pena mucho profundizar en ellas. Pala como músico, una vertiente, Pala como escritor, hay una relación ahí entre artes, entre la música y la poesía, ¿qué te ha aportado cada una de esas expresiones artísticas? Yo pienso, y esto lo descubrí eh, eh, estudiando filología en la Universidad de Antioquia, algo sorprendente son lo mismo, la poesía y la música, o sea, la poesía solamente es dominio del papel desde el siglo XVI y eso es nada, eso es un soplo en el tiempo de, de la historia de la humanidad, siempre la poesía se dijo, se cantó, perteneció al terreno de la oralidad, entonces después cuando se, se inventó la imprenta, pues empezamos a, a creer que la poesía era, pertenecía al papel, pero la poesía siempre se cantó, entonces eh, eh, no es que no es que tengan una relación, es que son hermanos. Entonces se nutren. Al principio te decía que son dos terrenos distintos, por supuesto, pero se nutren mucho. De uno al otro eh, hay, hay vasos comunicantes que todo el día eh, te hacen soltar chispas, te hacen imaginar cosas. Entonces yo me nutro mucho de eso, para una y para, y para la otra. ¿Qué lee hoy en día Pala? Ah, no, yo estoy... Yo Esa estoy, eh, es una respuesta muy triste, pero muy emocionante. Muy triste porque no puedo leer todo lo que quisiera porque estoy viendo las últimas materias del pregrado de filología, me graduó me ahorita en, 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 en agosto, entonces estoy leyendo ensayo académico, ah. lo disfruto mucho, pero ya estoy cansado, ya quiero volver otra <laughs> vez a la literatura y leer solo por placer. Ahora estoy leyendo solamente lingüística y literatura, que es lo que me toca por la universidad. Ahorita, antes de arrancar con esta entrevista, te vi conversando con Nicolás y uh -huh. vi que le recitabas un fragmento, no sé <laughs> si de Borges. De Borges, sí. Me estaba diciendo Nicolás. Que, que Borges tenía una descripción fabulosa de la lluvia, y me acordé de un soneto de Borges, un cuarteto de un soneto que dice más o menos así: alguna palabra se mira, pero dice algo como: Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Cuando lleguemos a escribir algo como eso, ya podemos empacar y, y listo. Y, 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 y listo pintura. Le, sale pintura. Sale para pintura. Sale <laughs> para pintura. Eso es guavina, guavina. Y me cuentan que Pala, compositor y trovero, Pala es tremendo poeta. Hasta juglar y cop, coplero, y en el agota rima le hagan agua puchero, le hagan agua puchero. Eso lo pongo yo sí, en mi no. hoja de vida. <laughs> una vez le gané un agota-arriba que es un, un, una suerte de, de concurso entre sí, sí, trovadores sí. a, a, a César Augusto, entonces me provoca ponerlo en el. Que digamos el... que para nosotros los trovadores es, es, es más fácil. Pero sin embargo estás muy familiarizado con el tema de la rima porque ganarle a Puchero. Sí, ¿sí? pero claro, eh, hay que matizar hay que eso. Había como cinco eh, trovando y entonces yo tenía tiempo de pensar. Mientras las cinco <laughs> hacían las, <laughs> de, no, no, las yo jamás la él tendría la desvergüenza de pedirme... ¿Cuál a, era a hacer... la rima? ¿Te acordás? No, es que eso van soltando una palabra y entonces ah, hay que decir rimas sí. solo con esa palabra hasta que se agote la rima. Y el que repita sale y entonces así se va quedando... Me, me gustaría que hiciéramos ese ejercicio aquí, ¿les parece? Empecemos con Indio. Ah, ah sí, con lámpara, eh, lámpara, <risa> barbarindio, <risa> Ángel, lámpara, eh. no, el ángel de la guarda me ampara. No sé. <laughs> ¿Qué hizo Pala durante todo ese tiempo de encierro de pandemia? ¿Estuviste escribiendo, leyendo, esto componiendo? Es, esto es muy difícil decirlo en público porque, porque por supuesto eh, estamos hablando de una situación dramática para mucha gente de nuestra ciudad. Entonces yo tengo que decir Decirlo pues con, 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 con cuidado, porque lo que, lo que voy a decir es que para mí fue un, un tiempo muy tranquilo, es decir, tuve la fortuna de poder encerrarme en mi casa, yo salgo poco, entonces digamos que sobre todo ese primer año estuve bastante tranquilo, no lo sufrí afortunadamente, como mucha gente sí, entonces me dediqué a escribir, a estudiar, a presentar mi trabajo de grado, a, a, a hacer muchas cosas que había venido posponiendo, eh, ahora en este momento ya sí estoy loco por volver a salir a, a, a cantar y, y, y viajar, pero, pero no, pero lo llevé bien con calma. ¿Cuáles son los planes hoy en día? ¿Cómo está Pala en términos de eso, de salir, de volver a girar? Mm, pues todo depende de cómo estén las cosas, pero por lo pronto tengo una cita, tengo una cita el 5 de junio en en, <laughs> en, 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 en España para la entrega del, del premio Miguel Hernández. Eh, tengo programados unos conciertos en Madrid para final de año, todo depende de que se abra esto. Eh, por ahora he estado más tranquilo, esperando que se normalicen las cosas, porque es que en este momento planear a largo plazo es insensato. Vamos a ver cómo, cómo avanza todo. Ahorita, cuando te pregunté ese ejercicio de la composición que hay entre géneros y que generalicé a los artistas, hablaste de algo importante: es cómo. Eh, en la escena, quizás no mainstream, se puede acudir a cautivar unos nichos y unos públicos que ya no tienen que ser para llenar estadios. Hablarnos de eso, hay muchos artistas no, que pueden es... estar interesados en, en cómo empiezo yo con mi producto, y, <laughs> sin traicionar mi esencia, a cultivar públicos que me den para vivir dignamente esto. Yo, David, vengo de la época en la que, en la que solamente se podía vivir de la música si una disquera te firmaba. Esa era la, la época en la que yo empecé la música. Por eso yo digo que yo no cambio esta época por ninguna. Yo. Que no sueno en la radio, que no tengo grandes públicos de estadios y eso, pues tengo el privilegio de poder vivir dignamente de mi oficio. Creo que, el resu que lo único que tengo para decir de eso es lo que le digo mucho a los muchachos, y es que se dificulta mucho, se le dificulta mucho a esta generación asumir no a esta generación, a los jóvenes. Germán Gess lo decía, el gran problema de la juventud es la excesiva valoración del segundo. Cuando esta joven quiere tener todo ya. Entonces, a un muchacho o a nuestra sociedad en general le parece muy normal que uno le dedique a la ingeniería o a la medicina 12 años o 13 años antes de pedirle plata a la medicina. Hay que hacer un pregrado, hacer un rural, hacer un tres años de especialización. Y le dedican todo eso antes de pedirle plata a la medicina. Pero esta es una, esta es una herencia... Pesada de los realities, hay una generación de chicos que creen que el asunto con la música es de seis meses o de un año. Yo no conozco ningún chico, ninguna persona que le haya dedicado 10, 12 años al oficio, que tenga talento, por supuesto, y que no, hay, no esté viviendo bien de la música, pero hay que dedicarle 10, 11, 12 años, capacitarse, de hacer la tarea de espacio, persistir y, por supuesto, que se puede vivir dignamente de la música. Pala, nos quedamos con ganas de mucho más. No, siempre, don Muchas, hombre, gracias, muchas por gracias por estar aquí. Muchas gracias que hizo, mi no, Pala. <laughs> La medicina perdió un médico, pero hemos ganado una joya para el arte. Muchas gracias, <laughs> muchas gracias Pala. De verdad muy me merecido el premio Miguel Hernández que de una velocidad a usted Pala entre los grandes. Gracias por la poesía que con su voz acaricia. Y que Pala siga siendo paladín de la justicia. Muchas gracias. Gracias Pala. Gracias. Esto es un toque de Romero. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Feliz noche.